Esto es lo que pagaba normal. Yo desde el año 17 que estoy nuevamente radicada acá en Palpalá, en Jujuy, digamos, ¿no? De 598 pasó a pagar 2.155. Eso, este mes. Y por eso digo, y mi usted viene a hija, hacer un reclamo a consultar por qué. claro, ¿por qué motivo? Viste, yo consumo lo mismo, un calefón y una hornalla de cocina nada más, viste. Y después mi hija, bueno, ella también, ella tiene su nena, y digo, bueno, a ella le salió menos, esto le salió 1.500. Y mi hija vive con su nena, son dos, aparte, viste. Y es mucho lo que se aumentó, ¿eh? ¿Cuánto en su caso? Y el triple que se aumentó, ¿eh? Sí. Usted el último mes, ¿cuánto consumió y ahora cuánto debe pagar? Y la última no me recuerdo porque paga las boletas a mi hijo, pero me dijeron que sí, el doble, el triple, si fue. Mucho, no sé qué se va a hacer con esto. ¿Cuánto paga usted de gas natural? Un promedio de 5 mil pesos. De 5 mil. De todas maneras, ¿le parece mucho? Sí, me parece que sí. Bueno, pero ya está, ya lo pagué, así que ahora no sé cómo habrá venido ahora, pero yo sé que este mes ya pagué esos 5 mil pesos. Y en ese sentido, ¿escuchó quizás de familiares vecinos que han pagado el triple? A nosotros nos acaban de decir varios que sí, que han pagado mucho. No, sobre el gas no, pero sí escucho sobre la luz que se le viene todo el triple, el doble, así, pero sobre la luz, sobre el gas no. Pero soy jubilada y espero que traten de rever todas las cosas, porque no nos alcanzan los sueldos. No le alcanza. No. ¿Cómo hace usted con un sueldo de jubilada para afrontar los impuestos, servicios, la alimentación, medicamentos? Sobre todo los medicamentos y la alimentación. Tenemos que hacer maravillas, sacar, pagar un mes una cosa, el otro mes otra, y con los medicamentos. Mira, tengo artritis, tengo hipotiroidismo, tengo problemas de columna y soy asmática. Así que te imaginas. Y tenés que ver qué es lo que vas a comprar, o vas a un médico un mes, el otro mes tenés que ir al otro, porque todos te cobran el arancel.